buenas tardes, muy buenas noches. A la oportunidad, chicos, que ustedes puedan ver mis videos. Muchísimas gracias por estar acá en su canal Explorando con Glenda. ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga, que estén cada día muy bendecidos, muy prosperados y muy saludables, amigos. Aquí estamos un video más. Estoy en casa y aquí estamos acá platicando con ustedes, relajados, y quería mostrarles lo que estamos haciendo este día en casa. Y quiero que ustedes estén conmigo y me acompañen en este video. Vamos a ver. Pues miren, aquí está mi mami preparando. Este es un quesito quesillo, como queso para las pupusas. Y lo que le pusimos fue loroco. Esto pues se vende en los supermercados, amigos, porque no hay, realmente no hay así fresco como recién cortado el árbol, sino que está congelado, amigos. Entonces, miren, le vamos a enseñar estas son, miren. Si ustedes le quieren poner de este, aquí dice queso para pupusas, le pone de este. Pero usted puede usar el que usted más le parezca, amigo, el que más le guste. Así que vamos a probar esa pupusa y que ustedes estén aquí con nosotros este día, acá en mi canal Explorando con Glenda. Muchachones, chicos, aquí estamos, ya está todo ya preparado para preparar unas deliciosas. Ahí está el sartén, la cocina y qué más por acá. Y aquí está el queso, la masa que se usa y ya pues el aceite que te pones en las manos. Vamos a hacer con un poquito de frijoles, si ustedes ven ahí, si lo miran ahí. Entonces estos pues los haces fritos, los licúas en una licuadora los frijoles y los haces bien, los freís bien bastante con como querrás, con aceite y todo. Estos son los repollos que se van a comer, amigos. Es que ya casi vamos a empezar a prepararlos acá en casa. Estamos en casa, ya está mi mami preparando las deliciosas pupusas. Esas pupusas, amigos, son internacionales. Ustedes saben que las pupusas son deliciosas y los que nos han probado, pues los invito a que las prueben. Son pero riquísimas, a mí me encantan, no es porque les diga yo, pero sí son deliciosas. Así es que si usted no ha probado, pues amigo, trate de probarlas. Aquí estamos en casa, mire ahí. Ahí está mi mami, ahí está todo, como les decía, ¿no? Las cosas ahí, todos los ingredientes que se van a usar y todo, pues ahí estamos. Ya voy a hacer una yo para que ustedes vean también que yo también voy a tirar las pupusas a la plancha, ¿ok? Vamos a ver cómo las tiro yo, vamos a ver. Me califican ahí, comenten y dicen cuánto, a ver cómo las hago, ¿ok? Deliciosa pupusa, pupusita. Está rica. Miren, vamos a probar con este costo. Con ¿cómo se llama? Curtido de mayonesa, le decimos nosotros, o coslo, le conocen también. Vamos a echarle acá un poquitico. Un poquito, chicos, un poquitito. Y también quiero con este de vinagre, amigos. Ay, pero definitivamente, miren qué rico. Voy a probar de ese también, pero voy a traer otra cuchara, porque no quiero revolverla, ¿ok? Así es de que, pero ya vamos a probar aquí, a ver cómo me quedó la mía. Miren, este es el oroco. Voy a probar. Está de pelo. Los invito a que ustedes hagan también, cocinen. Están deliciosas. Gracias por estar acá un ratito aquí en familia, cocinando acá con ustedes. Venga, mami, un ratito. Aquí está mi mami, también, que ella las estaba preparando. Ella sí las hace bien deliciosas. Ella tiene su canal, se llama Cocinando con Loisita. Yo le voy a poner el link de este video, de los videos de ella, para que ustedes vean su canal, amigos. Gracias a los suscriptores que están conmigo. Que Dios me los bendiga. Y así vamos en este canal creciendo poco a poco con la ayuda de Dios. Saludos a sus abuelitos, a su mamá, a su papá, a sus vecinos, a sus tíos y a sus mascotas, que son amigos fieles. Y principalmente Dios, que es nuestro amigo fiel. Pero las mascotas, hidratémoslas. Y a los niños también, y nosotros también. Tomemos mucha agua, ¿ok, chicos? Bendiciones, bye bye. Gracias. Thank you.
for watching. Gracias por ver mis videos, amigos. No olvides de suscribirte a mi canal, dale like, aprieta la campanita y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.